Buenas tardes, estimados colegas médicos de nuestro querido Perú. Mi nombre es Juliano Bordaluque, actualmente soy presidente de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú, a la cual represento este año 2021 hasta el 2023. Nuestra institución, con más de 38 años de fundación, congrega a todos los especialistas en cirugía general de nuestro país. Y el día de hoy estamos muy complacidos en haber recibido la invitación de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina, a la cual le agradecemos por haber pensado en nosotros, para poder llevar a cabo este curso tan importante como es el de tópicos electos para el médico general. Este curso ha sido estructurado pensando en las cuatro especialidades básicas: ginecología, medicina, pediatría y cirugía. El módulo de cirugía ha sido estructurado de tal modo de que ustedes van a tener temas variados que van a ser útiles en su quehacer diario. Los temas que vamos a tocar son temas de abdomen agudo: apendicitis, colecistitis, pancreatitis, obstrucción intestinal, úlcera péptica perforada. Vamos a tocar temas como el manejo de politraumatizado, trauma abdominal, patologías frecuentes como hernias, eventraciones, también van a ser desarrolladas, obstrucción intestinal, heridas, curaciones, y un tema de mucha actualidad como lo es la pandemia COVID-19 y el impacto que ha tenido en la cirugía. Solo quiero invitarlos para que ustedes estén permanentemente conectados en esta semana quirúrgica, los días lunes, miércoles y viernes. Ustedes ya tienen el programa. Y me queda solo agradecer a la Asociación Peruana de Facultades de Medicina por la invitación cursada hacia nuestra institución. Creemos que va a ser un curso de mucho provecho, que va a ir en beneficio no solo de ustedes como médicos, sino se va a traducir en el beneficio de nuestros pacientes. Muchas gracias y bienvenidos.